En realidad hace ya varios años que la gente viene decayendo su rentabilidad. Lo que pasa que bueno, después de aquel 2008 que había sido tan duro, feo, es como no teníamos formas de manifestarnos, porque las formas de manifestarnos no terminan llegando al gobierno. Bueno, hoy es una forma de empezar. Y acá en mi parte acompañando, yo vivo del sector, yo no soy productor, pero soy vivo del sector, ya sea en la venta de insumos o en el asesoramiento. Y la verdad me duele ver las cosas que estoy viendo. Y bueno, creo que vale que esté aquí acompañando a los productores. Viste que en muchas oportunidades se dice, bueno, pero el hombre de campo, realmente, no sé, la protesta del 2008 no fue lo mejor para el país, un gobierno inflexible con responsabilidades y un productor también que se había puesto inflexible, cortes de ruta, la sociedad en el medio. Esta segunda etapa, donde vuelven a manifestarse, ¿crees que puede derivar en modificaciones reales, que el gobierno nacional tome cartas en el asunto más de otra manera? ¿O es más o menos lo mismo que en el 2008? Yo lo veo como en el 2008. Lo que sí creo que no es la idea del campo volver a ese tipo de cortes que fueron tan duros. Lo que pasa es que lamentablemente en este país fue la forma de hacerse sentir. Lo de aquella vez fue súper injusto, como tantas otras cosas. Y bueno, lo cierto que la posibilidad de modificar, porque la posibilidad está en votar a alguien diferente, pero el caudal de votos del agro es muy pequeño, entonces es muy difícil que solo este sector logre cambiar el gobierno, que es el argumento de ellos. Voten a alguien distinto. Entonces, esto es una forma de empezar. Yo me planteaba cuando venía, porque dejé mis tareas diarias, digo, ¿realmente se justifica que vaya? Y sí, creo que sí, porque es lo que tengo para hacer. Acercarme, hacerle ver a la gente, gracias a ustedes, a los medios, a la gente que pasa por la autopista, de que las cosas no están bien. Que por más que desde el gobierno quieran vender otra cosa, entre tantas mentiras que dicen, el sector no está bien. Y uno lo conoce porque está todos los días y después de una cosecha excelente como la que hemos tenido, ve que los productores están desfinanciados, que se acercan al comercio y nos preguntan cómo comprar para pagar la cosecha, porque no tienen el dinero para comprarlo. La última, ¿crees que la gente está empapada de cómo está el hombre de campo? ¿Crees que está en verdad noticiada? Porque digo, en el año 2008 lo que nos parecía que había falencias comunicacionales, como que la gente no estaba al tanto de algún padecimiento. No, hay muchas cosas que se desconocen. Como yo seguramente desconoceré cosas de otros sectores, eso es así. Pero no, hay mucho desconocimiento y eso hace que no se puedan sacar conclusiones verdaderas de lo que realmente está pasando. Sí, la verdad que esto ya cada vez se está complicando más, los números se han achicado un montón. Y bueno, si no hacemos algo para ver cómo podemos solucionar esto, no sé, con bajas de retenciones, con quita en algunas partes impositivas, como para poder seguir trabajando, si no, no se va a poder seguir trabajando. La gente se está desfinanciando hoy. Ese es el grave problema, que no hay financiación. No hay financiación y nos estamos descapitalizando de nuestro recurso, que es los cereales o lo que sea, o hacienda o leche, el que hace tambo. Sí, el productor lechero ni hablar, porque no solamente no sube el precio, sino que está bajando. Está bajando y los costos fijos cada vez están más altos. Yo no tengo tambo, pero sé por amigos que tienen que cada vez se está complicando más el número, porque cada vez se afina más. Claro. Los commodities internacionales también bajan. Los commodities bajan, pero yo creo que no es tanto el problema de los commodities, de lo que han bajado, sino que nosotros con las retenciones que tenemos estamos cobrando mucho menos de lo que por ahí sería. Si estaríamos con los commodities como están, podríamos estar trabajando bien, claro, sin retenciones, pero con estas retenciones es muy complicado. Y eso que fue un año bueno, digo. Y un año con mucho rinde, con muy buenos rindes en la zona. Por eso yo creo que también me parece que estaría faltando algo de gente, porque o hay gente que se quedó tranquila porque la soja le rindió, pero tendría que haber más gente, me parece. Más productores. Más productores. Espero que sigan llegando. Claro. Y la última, ¿cómo ves que reacciona la gente? Digo, ¿les entregan volantes? ¿Les explican la situación hasta el momento? La primera sensación es como de comprensión de la sociedad. Y la gente yo creo que está entendiendo, porque me parece que cuando se armó en el 2008 el problema este de retenciones y que ya los productores estaban sintiendo toda la carga impositiva y la carga esta fiscal que teníamos,
Me parece que éramos nosotros los que estábamos por ahí complicados. Hoy me parece que toda la gente se está empezando a sentir la presión de tiempo positiva y los problemas que estamos teniendo.